Vamos a hablar sobre la nueva presentación y nuevos productos. Cada año pareciera que realmente se pone mejor el subsidio porque hay nuevos productos que son implementados para la mamá, para los niños también. Vamos a hablar sobre este tema precisamente. Estamos con Melissa Ávalo, gerente de subsidio, a quien le damos ya la más cordial bienvenida. Vamos a pedirle, por favor, Melissa, que prenda su micrófono para escucharla ahora sí. Bienvenida. Muchas gracias a todos para poder dar la información sobre este subsidio universal prenatal por la vida y el subsidio prenatal y de la vida. Melissa, no la escuchamos muy bien. A ver si podemos... Si podemos arreglar ese temita, por favor, para escucharle, decía que hay nuevos alimentos muy importantes. Se trata precisamente de que cada año sea mejor el subsidio para las mamás, para los chicos también una vez nacidos, y que tengan productos. Lo más importante es que sean nutritivos, que sean buenos y que sean, pues, obviamente, hechos en Bolivia. Y vamos a hablar precisamente sobre la nueva presentación y cómo en tiempos de pandemia ahora se está haciendo para la distribución en todo el país del subsidio, el presubsidio, y en qué puntos, cómo es la presentación y cómo garantizar de que estos lleguen hasta la casa de miles, millones, deben decir, de madres bolivianas en esta etapa de gestación, que es tan importante para que nuestros bebés salgan y tengan mucha salud precisamente. Melissa, estamos contigo nuevamente. Y ahora sí, ¿me escuchan? La escuchamos un poquito mejor. Tal vez si se puede acercar. Sí, justamente estamos acá. Ahora sí. A lo que es el subsidio universal prenatal por la vida y el subsidio prenatal y de lactancia. Nuestro presidente en su tweet realizó un anuncio en relación también a la comisión de cuentas que habíamos hecho en el CEREN, gracias a los movimientos que tenemos de nuestro presidente, de nuestro ministro Néstor Huanca, nuestro gerente general Fátima Pacheco, se ha programado, se ha realizado, se ha planificado cumplir una meta este año. La meta va relacionada a incrementar el número de municipios entre nivel nacional en un 29% a lo que corresponde el subsidio prenatal y de lactancia, y en un 55% a lo que corresponde el subsidio universal prenatal por la vida en relación a lo que contribuyó la gestión pasada. Melissa, yo decía que cada año iba mejorando muchísimo el subsidio. Yo cuando tuve a mis bebés, por ejemplo, y me daban el subsidio, era muy bueno, pero cada año y ahora es mucho mejor porque inclusive le da la posibilidad a la mamá de que vaya, ¿no?, en ciertos supermercados y pueda ella agarrar ciertos productos como carne de pollo, carne de res y otros productos muy ricos y altos en vitaminas precisamente, ¿no?, y nutrientes. Estado del Ministerio de Salud, ¿quién garantiza que los productos son altamente nutricionales y que benefician en la etapa de gestación y de lactancia al binomio madre-niño para poder reducir los índices de desnutrición y de tal manera de garantizar que la alimentación sea la adecuada? En ese sentido, también se han aperturado ya en diferentes campos a nivel nacional de lo que es el canal horizontal vertical, lo llamamos así, a los supermercados, puntos en micromarket y otros en los cuales se puede también obtener productos frescos como frutas, hortalizas, carnes, se puede obtener también tubérculos, y la mamá puede ir a estos puntos con el saldo que se tiene y también a nuestros puntos de distribución a nivel nacional que se tiene 38 puntos. Sin embargo, la estrategia y la planificación para poder implementar esta cantidad de paquetadas también funciona cierta estrategia relacionada análisis de poder aperturado a los puntos de distribución permanente del subsidio, y por otro lado también va relacionado a la convocatoria que hemos lanzado en enero, 31 de enero, en la cual este fin de semana se ha finalizado con la segunda etapa y prontamente estaremos suscribiendo nuevos contratos para mejorar el paquete alimentario que estamos entregando, dar más productos a nuestras mamás por el mismo precio, de tal manera que podamos realmente... Qué bien por las gestantes, por las mamis. Ahora, Melissa,
estamos en tiempos de pandemia, ¿qué pasa si la mamá no pudiera recoger, por ejemplo, el subsidio? ¿Qué requisito, y esto es muy importante, qué requisito es necesario para que la otra persona, ya sea la pareja, la tía o algún familiar, pueda ir a recoger estos alimentos? De manera directa, puede ella en su fotocopia de carnet autorizar a una tercera persona familiar, la cual mediante la fotocopia de carnet, viendo justamente quién está autorizando que esa persona pueda recoger, también se puede personar con ese documento más su carnet, esa tercera persona, la fotocopia de carnet, pero no podemos hacer nada para recoger el paquete. Pero es algo de que también muchas mamás han estado haciendo eso principalmente para salvaguardar y no tenemos restricción en ese sentido. También puedes recoger una tercera persona autorizada por ti. Bien, Melissa Ábalos, con nosotros, gerente de subsidio. Gracias por darnos esta importante información sobre el subsidio. Gracias, que tenga muy buenos días.